Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, salario mínimo interprofesional. El Banco de España entra en el debate. Presido un gobierno que cree en la subida del salario mínimo, y ahí están los hechos, sino que también hay que reafirmar un compromiso que vamos a desarrollar. Es Pedro Sánchez, el 29 de diciembre. Cumplimiento con la Carta Social Europea. Eso está ahí. Y reafirmo ese compromiso. Era una declaración política y hoy choca con un dictamen, díganos ustedes si político o económico, el que hace el Banco de España. El Banco de España publica hoy que la subida del salario mínimo interprofesional puede destruir entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales de empleo en España. Eso sumando el empleo destruido y el empleo no creado. Básicamente, el Banco de España dice lo que el gobierno pretende pactar con los agentes sociales, lo que el gobierno está negociando ahora mismo en una mesa, lo que se está intentando cerrar por consenso, puede destruir empleo. Esta es la conclusión de un Banco de España que lleva desde el año 2019 estudiando esto, que lo publica esta semana, en la semana clave para esa reunión, y al que hoy se está acusando desde esos agentes sociales de injerencia. Un banco que ha de hacer política monetaria, dedicado a hacer injerencia barra política laboral. En fin, hoy la polvareda que levanta y el chirrido que provocan las cifras del Banco de España son comprensibles entre quienes están sentados en una mesa a la que no se sienta el Banco de España. El Banco de España analiza que entre 1981 y el año 2000 el salario mínimo ha subido un 5% en términos nominales. Las pensiones mínimas han subido un 5,1. Los sueldos han subido un 4,2, así que esa subida está relativamente en línea con lo que ha subido todo lo demás. Pero la conclusión del Banco de España, Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es exactamente cuánta destrucción de empleo cifra el Banco de España? Bueno, la conclusión del Banco de España es que el aumento del salario mínimo en 2019 tuvo un efecto negativo sobre el empleo que se manifestó, sobre todo en puestos que no se crearon, más que en destrucción de empleo. Una conclusión muy distinta a su previsión en el mismo 2019, cuando anticipó una destrucción de empleo de 125.000 puestos. Ahora, ya con los datos, lo que encuentra el Banco de España es que al comparar a los afectados por la subida del SMI con los que ganan sueldos un poco mejores y por tanto no están afectados, el comportamiento del empleo fue desfavorable en los primeros, con un efecto entre un 0,6 y un 1,1%, que para una población de asalariados de 16 millones es el equivalente a una pérdida de empleo neto entre 96.000 y 178.000 puestos. En un análisis ya referido a los que han perdido el puesto de trabajo por la subida del SMI, el Banco de España halla que entre un 2 y un 3% de los directamente afectados por la subida se habrían visto en esta situación. Es decir, la destrucción de empleo en sí habría alcanzado a unas 24.000 personas. Eso sí, los autores del estudio creen que para próximas veces el estudio podría reforzarse en su metodología, podría ser más robusto con el uso de mejores datos, microdatos del universo de registros de seguridad social o información de los convenios colectivos y resultados empresariales para tratar de afinar un poco más. ¿Cuáles son los problemas de lo que hoy publica el Banco de España? Hay un primer problema en el qué, hay un segundo problema en el cuándo. ¿Qué dice el Banco de España? El Banco de España dice que subir el salario mínimo cuesta empleos. Hoy responde el gobierno, sí, pero también decía Yolanda Díaz, analiza la subida del salario mínimo interprofesional del 8% en tiempos de Mariano Rajoy y el 22% en el año 2019 y habla exactamente de idénticos impactos. Y estamos hablando de una subida del 8% y del 22%. Por tanto, desde luego, no afirma la destrucción de empleo el informe del Banco de España. Y es significativo también que no subraya el Banco de España, porque aunque menciona, no subraya, hoy decía el gobierno, que además de la creación de empleo, está la creación de oportunidades, decía hoy la ministra. Es la primera vez que el informe del Banco de España nos dice que además de las razones del empleo, el salario mínimo tiene otro tipo de impactos y nos habla por primera vez el Banco de España de equidad y de factores que, como dice él, no son competentes de este informe, pero son muy relevantes para la vida de la gente. Por tanto, es un segundo elemento que tiene en cuenta, e insisto, por primera vez lo hace el Banco de España, lo quiero poner de relieve. Así que hay un problema con lo que sí dice el Banco de España y con lo que no dice el Banco de España. Hay un problema en el qué. Y hay un problema en el cuándo. El Banco de España publica, irrumpe en pleno debate sobre si esta subida ha de aplicarse o no, cuando el Ejecutivo y los agentes sociales, quienes están reunidos y convocados en la mesa de diálogo social, quienes son los agentes pertinentes para esta negociación, están cerrando
esa negociación. Están a la espera de un comité de expertos que ha de elaborar el dictamen que sí se ha reclamado. Así que el Banco de España hoy tiene un problema también sobre el cuándo publica esto, especialmente teniendo en cuenta que este informe está en elaboración desde el año 2019 y que se publica en la semana clave. Esto es hoy lo que le decían los agentes sociales que sí están negociando, Mariano Olla, de UGT, Carlos Martín, Comisiones Obreras. UGT reitera su rechazo a la dinámica del Banco de España de ingerir en asuntos que no son de su competencia. Además, aunque no está en el informe del Banco de España, es de interés señalar que la subida genera un aumento de 2.000 millones de la masa salarial y que se traduce en su práctica totalidad en consumo y en creación de empleo, que también habría que tener en cuenta. Es un momento extraordinariamente delicado para publicar esto. Es un momento de enorme sensibilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones, llegaba a decir la vicepresidenta Nadia Calviño. Estamos hablando de si debe el gobierno o no en este momento imponer esa decisión sobre empresas en las que a lo mejor lo que están decidiendo es si abren o no abren el año que viene, si contratan o no contratan a más personas para la próxima temporada turística. Estamos en un momento de una enorme sensibilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y con este momento, con ese problema en el qué y en el cuándo, el Banco de España irrumpe hoy en este debate. Insisto, es el organismo encargado de política monetaria, es el órgano encargado de política macro por excelencia. En absoluto, es órgano encargado o habilitado de política laboral. Dicho esto, hagamos repaso al porqué de todas estas estridencias y chirridos, porque el salario mínimo interprofesional también ha caído en la politización. Repaso histórico a un salario mínimo que desde el año 1983, con Felipe González. Ya sé cuál es la fragilidad de los presupuestos. Se fijaba y comenzaba a perder poder adquisitivo. Lo hacía hasta el año 2004, hasta tiempos de Aznar. La creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta solo se puede lograr con un sistema productivo eficaz. Y entre el 83 y el 2004... esos años, el salario mínimo interprofesional perdió un 13% de poder adquisitivo, un 13%, hasta llegar el gobierno de Zapatero, el primer ZP. Su confianza no solo para formar un gobierno y presidirlo, sino para impulsar una clara. Aquel presidente, entre los años 2005 y 2009, revalorizó de nuevo el salario mínimo interprofesional, otro 6%, y con la crisis del año 2008, con la llegada, a partir de aquel momento, con la llegada de aquellos años, volvió a caer el salario mínimo interprofesional y siguió cayendo durante los años de Mariano Rajoy. Uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario. El objetivo de la reestructuración. Después de la subida de Zapatero, volvió a subir con Pedro Sánchez. Y la subida fue extraordinaria. Aquí, en el año 2019, subía un 22% con la llegada del gobierno socialista de Sánchez. Este sí puede calificarse, este es un gobierno progresista que está haciendo una agenda progresista, tal y como propuse y prometí. Pedro Sánchez revalorizaba hasta los 900 euros la mayor subida del salario mínimo desde 1978, ese SMI. A día de hoy, con todo este efecto acumulado, desde que comenzó hasta hoy, la historia del salario mínimo es la de un salario que ha ganado un 38% en los últimos prácticamente 50 años. Pero los chirridos han comenzado con la revalorización tan fuerte que hizo Pedro Sánchez y sobre todo con la posibilidad de que se fije una senda. Eso es exactamente lo que están estudiando ahora los expertos, de revalorización constante. Ante esa senda, hoy irrumpe, este es el último capítulo en toda esta cronología, el Banco de España. Los incrementos del salario mínimo es que si los efectos sobre el empleo puede que no sean muy elevados, si se concentran en los colectivos, que muchas veces son precisamente los que se trata de ayudar, ¿no? con los incrementos del salario mínimo, ¿no? Bien sean los jóvenes, bien sean los trabajadores de menor formación o incluso los trabajadores de mayores de 45 años. Y esta es la clave realmente económica. Hemos visto y despejado lo que hasta el momento parece más
una ecuación política y un movimiento político. Hablemos de la clave económica, Rafa, porque lo que sí hay en el informe del Banco de España es un detalle, este sí considerable, sobre el impacto desagregado. Es decir, hay grupos de población, los que tienen contratos más bajos, los jóvenes y los que tienen contratos más precarios, que pueden quedar golpeados por esas subidas de salario mínimo, ¿no? Sí, el desglose que hace el Banco de España entre los afectados por la subida del salario mínimo y sus efectos es interesante porque apunta que el 10% de la población española estaría afectada por el SMI, esto es 1.600.000 trabajadores, el 10% de la población asalariada trabajadora, claro, pero ese porcentaje varía mucho según ese desglose porque los colectivos donde más alcanza son jóvenes, 22,9%, contratados temporales, 17%, empleados de empresas pequeñas, 33,8% y en actividades agrícolas casi el 60%. Y en efecto, el Banco de España dice que se dio en general un peor comportamiento del empleo en esos colectivos en 2019, pero el análisis más profundo lo hace por edades y aquí señala que hay una correlación negativa significativa entre afiliación e incidencia del SMI de los más jóvenes y de los trabajadores de 45 a 60 años. En concreto, la probabilidad de perder el empleo es bastante mayor en los trabajadores mayores de 45 años que en el resto del grupo de edad, 3% frente al 2% para los demás, y en cambio la afectación mayor de los jóvenes es para esas personas que buscan un empleo y no pueden encontrarlo por efecto de la subida del SMI. En este caso, la reducción en la creación de empleo fue de 4,3 puntos porcentuales para el grupo de edad de 16 a 24 años, frente a 2,7 puntos porcentuales para el conjunto de los afectados. Los más jóvenes son además el grupo que tiene más porcentaje de desempleados afectados por la subida del SMI, un 44,7%, que son los que tuvieron un empleo anterior, ahora están desempleados, tuvieron un empleo anterior y ese empleo anterior tenía un salario inferior a la subida del SMI. Así que ahora mismo, gracias Rafa, esto es lo que tenemos. Primero, un movimiento con golpes, con esquinas claramente políticas, con esas cifras en lo general y este ángulo técnico en lo económico y en lo particular. Los empleados jóvenes, los empleados con contratos temporales, son los que pueden quedar sacudidos en caso de subidas de salario mínimo. Antonio González, miembro de Economistas Frente a la Crisis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le pregunto primero por esa lectura política. ¿Esto es una injerencia, como hoy están diciendo los sindicatos? Estamos a la espera del informe de los técnicos, estamos a la espera del informe de los comités de expertos. ¿Esto es una injerencia del Banco de España? No, hombre, no sé si se puede decir que es una injerencia. Quizá es inoportuno, quizá podría haberlo consultado, comentado, etcétera, contrastado. Quizá todo eso hubiera evitado este revuelo que de nuevo se ha levantado alrededor del salario mínimo y sobre todo de los efectos de una subida que ya pasó del salario mínimo, que es de hace varios años, y que no sé si eso tiene mucho que ver o no con las perspectivas, digamos, hacia el futuro, que es lo que hay que ver, ¿no? Y que es, en definitiva, sobre lo que está trabajando el grupo ese de expertos y yo creo que sobre lo que levantan y ponen el grito en el cielo los sindicatos. Oiga, vamos a ver. Ya sabemos un poco lo que dice usted acerca de lo que pasó en 2018-2019 con esa subida del 22%, pero vamos a ver qué escenario tenemos ahora, ¿no? ¿Y qué escenario debiéramos tener ahora? ¿Qué debiéramos hacer con el informe del Banco de España y con lo que tenemos entre manos? ¿Qué se ha de hacer con el salario mínimo? Bueno, hay un compromiso, digamos, en el ámbito político, por el lado político y tal, hay un compromiso de subir el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario medio y tal, que es el umbral que tiene establecido desde hace décadas la Carta Social Europea y el Comité de Expertos que vigila la Carta Social Europea y que la interpreta, ¿no? Claro, el problema de ese compromiso es que esto puede hacerse en un año, puede hacerse más adelante. Los expertos han de determinar si este año y en qué senda, por eso le digo, este año de subir, este año, ¿en qué senda de subir? Si tiene que subir, no subir nada absolutamente en 2021... o puede subir algo en 2021 cuando se ha hablado de subidas inferiores al 1%, del 0,6%, imagínese usted, no hay más que extrapolar los efectos de la subida extraordinaria del 22% en 2018-2019 de una del 22 a una del 0,6. ¿Cuáles serían los efectos de una subida del 0,6? Pues probablemente prácticamente nulos. Por tanto, estamos ante declaraciones políticas. Eso es una decisión del gobierno. El gobierno decidió no subir nada en 2021. Quizá
podría ser tan criticable haber subido 22% de una sola vez como subir, como no subir nada en el año 2021, que por otra parte está subiendo bastante la inflación. Y, en fin, hay una previsión legal de que cuando sube mucho la inflación, por encima de las previsiones hay que revisar el salario mínimo. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero decir que no justifica, no se justifica tampoco que la subida sea cero, absolutamente. Hay sectores y hay eslabones en la cadena en los que el Banco de España dice quedan más tocados. Señala dos en concreto: régimen agrario, empleadas del hogar, dice, con esa subida del salario mínimo perdieron empleo. Sí. Y dice, jóvenes y contratos temporales fueron resentidos cuando subía el salario mínimo. ¿Hay perdedores en esta subida del salario mínimo? Agrario, empleo del hogar, jóvenes y temporeros. Claro, vamos a ver. Es que yo creo que en esto del salario mínimo hay que aclarar un poco cuál es la naturaleza. ¿Qué es el salario mínimo? ¿Cuál es la naturaleza del salario mínimo? El salario mínimo, naturalmente, todo el mundo lo sabe, es un umbral de salarios, pero también es un umbral de productividades mínimas aceptables desde un punto de vista social y económico. Es decir, se considera que cualquier actividad económica que no alcance niveles de productividad suficientes como para sostener un determinado nivel salarial, se consideran infractividades. Se considera algo que es claramente subempleo, algo que no es aceptable desde el punto de vista económico. Si no existiera el salario mínimo, pues habría actividades económicas pues que no podrían producir, seguramente que existirían, pero que no producirían más de 200 euros al mes. Se ha llegado a un punto, y eso es, digamos, un poco la naturaleza del salario mínimo en todos los países, en cada país se ha llegado a la conclusión de que cualquier actividad económica que no sea capaz de mantener unos niveles salariales mínimos de un determinado grado, de un determinado umbral, esa actividad no puede funcionar, no es admisible, por decirlo de esa manera. Claro, cuando ese concepto el Banco de España lo cruza con colectivos de trabajadores, pues claro, aparecen los trabajadores temporales que trabajan con contratos basura, que están en permanente rotación, digamos, actividades en definitiva que están viviendo en muchas ocasiones de la precariedad laboral, que no podrían existir sin la precariedad laboral ni sin bajos salarios. Y eso seguramente pues es el meollo de la cuestión, el nudo gordiano. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para España? ¿Qué es lo que queremos para la economía española? ¿Qué tipo de empleos queremos? ¿Qué tipo de actividades económicas queremos? Si queremos que las actividades económicas sean malas, pues bajemos el salario mínimo. Lo mejor sería bajarlo. Si queremos que las actividades económicas sean buenas y sean de alta productividad, entonces podrán pagar salarios mínimos cada vez más elevados. Pues miembro de Economistas Frente a la Crisis, Antonio González, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hoy, salario mínimo en la polémica que sirve el Banco de España. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.